traigo aquí hoy una base de refrigeración para el portátil gaming. Os voy a hacer un pequeño unboxing rápidamente. Vale, la presentación es bastante buena. Tenemos un cable USB para conectar los ventiladores. Y esta es la base de refrigeración. Además, trae un pequeño soporte que se coloca en uno de los laterales para poder conectar el móvil. Ahora os la enseñaré en funcionamiento. Deciros que tiene 6 ventiladores. Ahora también os diré las especificaciones y además es regulable la posición en 6 alturas, ¿vale? Tiene aquí los distintos niveles y se va conectando en función de lo que queramos, ¿vale? Para hacer la prueba de funcionamiento la he conectado a una power bank para que veáis el funcionamiento mejor que con el portátil encima. Deciros que funciona para portátiles de 12 pulgadas hasta 17,3 y que tiene 6 ventiladores, 4 de 1800 vueltas y 2 de ellos de 2500. Además trae aquí un tope para que cuando está inclinado no se caiga el portátil. Mira, para encenderlo es muy fácil, hay que enchufarlo a un puerto USB del ordenador. Tiene aquí 2 puertos USB y tiene aquí una ruleta de potencia que lo podemos encender. No sé si se llega a apreciar a nivel de ruido. Es regulable la velocidad de los ventiladores, lo que es muy útil para funcionar el tipo de trabajo o uso que vayamos a darle, pues ponerle uno u otro. Y además, una de las cosas que más me ha gustado es la siguiente: la estética gaming que tiene, súper conseguida con luces RGB por todos los lados y que luce bastante bonita. Yo la he probado con mi portátil, que es un Katana de generación 12 con también un buen sistema de refrigeración, y ha bajado los grados entre 5 y 7 grados en función al proceso. En juegos también se nota un aumento de los frames por segundo, pues la verdad que funciona bastante bien. Además, si queremos usarla en vez de conectada, la queremos tener para ponerla encima de las piernas en el sofá y tal, simplemente como apoyo para no tapar los ventiladores, pues también se puede usar. La verdad que estoy encantado con ella, la uso, vamos, siempre que estoy trabajando con el portátil. Es cómoda, le mete un poquito de altura, pero la verdad que es una compra muy recomendable. Voy a dejar el link de compra en la descripción de los vídeos y de aquí del Instagram. Y nada, si tenéis cualquier duda, pues me lo decís y os la puedo resolver, ¿vale? Muchísimas gracias.